nombre es Eliseo López y soy el descubridor de la civilización madre. Nos han educado para creer que todo lo que existe sobre la superficie terrestre es obra y gracia de la casualidad, de los millones de años, de fuerzas ciegas y erráticas como la erosión y consecuencia de mucha casualidad. Yo lo que propongo es un relato diametralmente opuesto al paradigma establecido. Bajo mi criterio, no vivimos sobre una superficie terrestre consecuencia de millones y millones de años de erosión, sino la consecuencia de una mano inteligente y creadora, la obra de una civilización superior, una civilización anterior a la historia escrita. Una civilización cuya antigüedad es situado aproximadamente en un segmento cronológico comprendido entre el décimo y el séptimo milenio antes de Cristo. Un espacio temporal que sincroniza con la extinción de un mundo anterior y el inicio de la época actual. Por lo tanto, la superficie terrestre no tendría millones y millones de años de antigüedad como nos han adoctrinado a través del modelo educativo, sino que sería la consecuencia de un diseño inteligente. Un diseño inteligente que llevó a cabo una civilización superior anterior a la historia escrita, como he comentado antes. Por lo tanto, en resumidas cuentas, la superficie terrestre no puede tener una antigüedad superior a 10.000 años, en la medida que la superficie terrestre está repleta de estructuras artificiales cuyo índice de erosión, si lo evaluamos objetivamente, pues no puede superar los 10.000 años de antigüedad, porque se trata de obras arquitectónicas, y si estas obras arquitectónicas tuvieran millones y millones de años, se hubieran convertido en polvo, no quedaría ni la sombra de las mismas. Por eso no comparto yo esta teoría de los millones de años, porque todo esto de los millones de años no es consecuencia de ningún estudio científico objetivo, sino la consecuencia de pensamientos ideológicos del siglo XVIII y siglo XIX, cuando aún no existía ni la luz eléctrica. Pensad que la columna geológica que manejamos hoy en día a grandes trazos es la misma columna geológica del siglo XIX. Por lo tanto, aquellos señores del siglo XIX eran profetas o eran magos. Pero ¿cómo es posible que aquellos señores, que no disponían ni de luz eléctrica, de ningún tipo de tecnología, pudieran concebir unos espacios de tiempo en millones de años que en la actualidad siguen siendo los mismos con toda la tecnología que tenemos? Por lo tanto, aquí hay trampa. Y la trampa es que nos manejamos con un paradigma errado y obsoleto que no sirve para nada. Porque cuando sales ahí fuera y compruebas con tus propios ojos las cosas, pues se derrumba el paradigma establecido. Ya no vale para nada. Y de lo único que te das cuenta es que vivimos sobre un terrario prefabricado, una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales. Y esta es la pura realidad, y todo lo demás son teorías indemostrables. Orden en el caos. Un principio cosmológico y cosmogónico. El mito de la creación del mundo. La victoria del orden sobre el caos preexistente. Si observamos el detalle de las cosas, es entonces cuando el paradigma se derrumba ante la verdad objetiva. Fijaros cómo todo está colocado de forma precisa. Esa es la dovela y cómo está encajada con el bloque de la lateralidad izquierda y también con el bloque
está seccionado del gran bloque de la lateralidad derecha. Este gran megalito está apoyado sobre el zócalo. Se trata de dos piezas independientes y tiene un peso aproximado de 800 toneladas y el otro bloque unas 1000 toneladas. Por lo tanto, trabajaron a una escala extremadamente desmesurada, una tecnología totalmente desconocida. Fijaros cómo están colocados todos los bloques. No se mueven, ¿eh? Todo esto está colocado, obedece a la misma construcción. Esta es la cara lateral derecha, desde la vista frontal, de la estructura megalítica. Observad qué pedazo de bloque y cómo fue asentado en estos zócalos. Este y encima de este zócalo podréis apreciar que se trata de piezas diferentes. No se trata de una estructura monolítica, sino de arquitectura ciclópea. No existe ningún signo de percusión mecánica sobre las superficies. Nada, ni un solo estigma de percusión, nada. Cuando afirmo que se trata de marcadores astronómicos, de medidores del tiempo, no me invento nada. Ahora mismo está entrando la luz por el óculo cenital y estas proyecciones lumínicas se repiten cíclicamente cada año porque se trata de un orden cósmico formal e inmutable. Estructuras que rinden un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo. La victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, y como se trata de un orden formal e inmutable, el próximo año, en el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto, veremos recrear la misma proyección lumínica, porque se trata de un orden formal e inmutable, no varía.
Esto es un marcador astronómico. Una verdadera máquina de medición del tiempo. Sobre esta laja se proyecta una sombra que determina la hora del día. Aquí la tenéis. Y sobre el plano horizontal se marca la estación del año. Y estas sombras se ajustan con las cazoletas, porque se trata de una superficie ritual. No se trata únicamente de un marcador astronómico, de un preciso medidor del tiempo, sino que se trata de un homenaje al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Por eso se rendía culto en este lugar. Un vestigio arqueológico excepcional, que no forma parte de ninguna publicación arqueológica por lo mismo de siempre, porque a los arqueólogos se les ha metido en la cabeza que todo lo que existe sobre la superficie terrestre es obra y gracia de la casualidad, es obra y gracia de la erosión, es obra y gracia de los millones de años. Pero la única realidad es esta. Y esto es un hecho objetivo, no es una teoría indemostrable. ¿Sois conscientes de las probabilidades que necesitáis para que la naturaleza, para que la casualidad pueda crear un marcador astronómico? Y ya no solo crear un preciso marcador astronómico, ubicar esta estructura sobre esta plataforma en un lugar increíble. Es imposible. Pero también parece imposible intentar convencer a los arqueólogos y a los geólogos de que están totalmente equivocados. Y el problema ya no es que ellos vivan confundidos, sino que están difundiendo una historia de la humanidad que para nada se ajusta a la realidad. Se trata de un preciso marcador astronómico y no de una simple roca erosionada. Aquí tenéis el detalle. La laja fue acuñada para propiciar una perfecta inclinación de 45 grados, igual que los gnomones actuales que tienen los relojes de sol. Cuando afirmo que se trata de marcadores astronómicos, cuando afirmo que se trata de obras de origen cultural, no me invento nada. Esta es la realidad. El legado incomprendido de la civilización madre. Altares que la ciencia del momento está confundiendo por simples rocas erosionadas. Aquí en la zona superior tenemos la gran pileta, donde se realizaba el ritual de libación. Otro altar con gran pileta. Y ese altar muestra una inclinación porque en la zona superior era donde se realizaba el sacrificio o la libación. Y por aquí descendía el fluido.
Fijaros la vista que dominan los altares. Y ahora vamos a mostrar unos elementos arquitectónicos que demuestran de forma irrefutable que se trata de obras de origen cultural. Los altares están calzados en su base. Otro ejemplo más de cómo la ciencia de la arqueología, tarde o temprano, tendrá que reconocer la verdad. Fijaros cómo está colocado todo. Observad el detalle, porque es muy importante. Esto es un altar. Para los arqueólogos, una simple roca erosionada. Pero ahora vamos a ver si esto es verdad o es mentira, porque yo también me creí en su día todo este cuento de las rocas erosionadas y de los millones de años, pero para nada se ajusta a la realidad. La realidad es que vivimos sobre una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales, la obra de una civilización superior. Esto lo ha hecho la erosión, el hielo, los millones de años, o lo ha hecho una mano inteligente y creadora. Esa estructura representa un altar monumental. Fijaros el detalle, cómo está calzado aquí, y aquí, y con esta otra piedra. El altar está orientado hacia la laguna, por lo tanto, esa civilización rendía culto al agua en todas sus manifestaciones. Esto es otro altar y fue colocado en la parte superior de este bloque y tiene forma de rostro zoomorfo, un ojo, otro ojo y la nariz, y aquí arriba tiene un rebaje para el ritual de libación. Otro centro sagrado, orden en el caos. Altares, altares y más altares. Esto indica que se trata de una geografía sagrada, igual que la montaña de Montserrat.